pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Seguirán nuestros pasos. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 2. De nuevo aparece ante nuestras vidas esta historia del error, del pecado, de David. Es curioso comprobar cómo en la Biblia, en los relatos de las vidas de los amados de Dios, nunca se nos han ocultado sus errores y podemos ver cómo Él, Dios, los levantó, los restauró y siguió edificando sus vidas. ¿Cuántas vueltas se le ha dado al pecado de este hombre? ¿Pero qué consecuencias trajo a su familia su actitud? En la historia de la vida de este hombre, la Biblia relata con bastante precisión su actitud hacia Dios y cómo era su relación con Él. Podemos ver cómo se preocupaba de poner delante de Él cada batalla, cada acción que tuviera un peso en su reino o cualquiera que fuera la situación que tuviera que enfrentar. Sin embargo, hubo algo que reservó para sí mismo, algo que fue suyo: su relación con las mujeres. Esta fue un área de su vida en la que él fue el rey y señor. Nunca lo vimos poniendo esto delante de Dios, deseoso de que fuera Dios sino él quien guiara su vida en este aspecto, por lo que el fruto de tales decisiones y actitudes fue bastante catastrófico. Pero todo esto, ¿cómo repercutió en su casa? No tenemos ningún registro que pueda llevarnos a la conclusión de que el rey David fuese un mal padre. Enseñó y educó a sus hijos en el temor de Dios y en diferentes ocasiones ejerció su autoridad sobre ellos con abundancia de gracia y misericordia. Sin embargo, al final sus hijos, en lo concerniente a las mujeres, acabaron caminando por los mismos caminos que caminó su padre. Podemos enseñar, podemos aconsejar, podemos hacer muchas cosas y decir muchas más. Tener doctrinas, sanas doctrinas, y desear que sean la guía de aquellos a quienes amamos e inculcárselas desde la infancia en una manera práctica para sus vidas. Pero las cosas que en nuestras vidas no estén sujetas a la voluntad de Dios serán en nuestras vidas de tropiezo y en las de nuestras familias para ruina y destrucción. Al final harán lo que nos vieron hacer. De nada servirán nuestros consejos si no fueron acompañados de un testimonio. Los hijos de David no hicieron lo que se les enseñó. Hicieron lo que aprendieron a hacer con el ejemplo de su padre. Nuestras vidas están sujetas a juicio cada día, ante nuestras familias y ante todos aquellos con los que convivimos. No estoy hablando solamente para aquellos que tuvieron hijos, todos en una manera o en otra. Tenemos hijos, unos carnales, otros espirituales y otros ambos. Pero todos los cristianos estamos discipulando con nuestras vidas y testimonio a aquellos que Dios trajo hasta nosotros. Y no nos engañemos, no harán lo que les enseñemos que es bueno y santo. No, harán aquello que nos vieron hacer. Seguirán nuestro ejemplo, si bueno, bueno, si malo, malo.
pero las futuras generaciones seguirán nuestros pasos. Ciertamente luego aprenderán de sus errores, pero nuestra responsabilidad es vivir siendo ejemplo en todas las cosas, las importantes y las cotidianas, sabiendo que del mismo modo que nosotros vemos a los demás y vemos todo tipo de fallos, nuestras vidas están expuestas igualmente a la luz de la verdad ante todos nuestros hermanos. Pablo escribía las siguientes palabras: «Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos». Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versos 11 y 12. Tengamos celo por las almas y por las vidas de todos aquellos que ponen sus ojos en nosotros, esposos, esposas, hijos, familiares o cualesquiera que sean las personas que Dios trae a nuestras vidas, con el deseo de que nuestro ejemplo y testimonio sean discipuladas en el temor de Dios y su obediencia. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.